¿Qué tal? Muy, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte este día, jueves 21 de mayo, para dar continuidad a nuestras reuniones de los martes y jueves en esta actividad que realiza Yoga RAM y Meditación RAM en México y los institutos de desarrollo humano a lo largo de Latinoamérica. Mi nombre es Carlos Silva y como siempre es un gusto estar aquí conectados para poder compartir una información que creemos es valiosa, importante y muy útil para este periodo en el que todos como planeta estamos viviendo antes de iniciar la charla del día de hoy y continuar con este tema tan interesante y tan importante de hábitos de las personas altamente efectivas eh, que quiero aclarar no vamos a ver todos los hábitos el día martes vimos el primer hábito y el día eh, de hoy veremos el segundo hábito antes de, de iniciar y continuar con el tema, eh, surge en mí un, un agradecimiento eh, por todos aquellos que nos siguen cada martes y cada jueves. Eh, se han contactado a través de Facebook, a través del correo electrónico. Eh, algunos que conozco, alumnos que conozco de algunas ciudades, me lo han hecho saber vía telefónica que en ocasiones no se conectan en vivo, pero que eh, ven la transmisión. Así que el saludo del día de hoy, quiero hacerlo extensivo a aquellas personas que van a ver esta charla en otro momento. Realmente y sinceramente quiero agradecerte que estés aquí. Tú eres muy importante para mí, eres muy importante para nuestra organización. Y es por eso que realizamos este trabajo sin ningún costo, sin ningún cobro, con el único afán de compartir una información que sea de valor, que sea valiosa, importante y que te ayude. Así que lo único que podríamos pedirte, solicitarte, es que si llegaste a esta charla por alguien que la compartió en su página de Facebook o que te la envió por WhatsApp. Lo único que queremos pedirte es que la recompartas, que la envíes a otras personas. Y al mismo tiempo, un fuerte y cariñoso saludo a todas las personas que nos siguen constantemente en todo el continente y fuera del continente. Para ti que me estás oyendo en este momento, muchas, 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 muchas gracias. Te recomiendo mucho, te quedes el día de hoy a toda la charla. Al final vamos a hacer un regalo. Un, tenemos un regalo sorpresa para ti el día de hoy, para que puedas aprovechar este fin de semana que ya está cercano y puedas disfrutarlo aún más. En la charla pasada habíamos reforzado el primer hábito de ser proactivo, de la importancia de asumir, una responsabilidad, una actitud de ir por el cambio, de hacer que las cosas ocurran y principalmente salirnos de la postura de víctima. Hoy vamos a ver el segundo hábito y el segundo hábito está referido a un concepto muy importante que es empieza con un fin en tu mente empieza con un fin en tu mente. Al hacer referencia a empezar con un fin, eso va desde la mañana, desde que te levantas en la mañana que tengas muy claro y muy eh, enfocado qué es lo que tú quieres lograr. Así que la primera tarea y fundamental es la definición de metas y objetivos. Pero aquí viene un elemento primordial, que es que podamos concentrar nuestra energía en cumplir aquello que deseamos. Es decir, no es definir cualquier meta y cualquier objetivo, es tratar de definir qué metas y objetivos te mueven a ti, qué metas y objetivos te motivan, qué metas y objetivos generan en tu interior un ánimo de cambio, de crecimiento, de esfuerzo, de tarea. Esos son los objetivos que debemos de cumplir. Cuando una persona se concentra en cumplir las metas y objetivos de otras personas, eso no lleva ni a la felicidad ni a la plenitud. ¿Qué significa empezar con un fin en la mente? Significa definir con exactitud nuestro propio destino. Tenemos una vida por delante. Basado en el tiempo, tenemos un tiempo en corto en este año 2020, pero tenemos una vida por delante. ¿Qué nos gustaría lograr? ¿Qué nos gustaría hacer? ¿Qué nos gustaría alcanzar? Y aquí quiero reforzar una idea que a veces afecta a las personas. Cuando las personas son muy jóvenes, dicen, ¿para qué me preocupo de eso? Tengo muchísimo tiempo por delante. Cuando una persona ya llegó a una edad media, es que no tengo tiempo para pensar en lo que quiero en el futuro. Tengo muchas cosas que resolver en este momento. Estamos en una pandemia, tengo que resolver muchas cosas. ¿Para qué me preocupo por el futuro si no sé lo que va a ocurrir? Y hay ocasiones que la persona que me oye ya ha vivido una vida, tiene un recorrido. Y dice, ¿para qué me preocupo del futuro si ya no me queda tanto tiempo? Entonces, en realidad, es muy sencillo justificarse para no concentrarse en aquello que realmente quiero y deseo hacer. Entonces, es fundamental saber hacia dónde me dirijo y dar siempre los pasos en esa dirección. Creo que fue en la charla 13 que reforzábamos el concepto de incongruencia. Yo quiero algo, necesito algo, pero me dirijo en otra dirección. Entonces, por eso es tan importante definir realmente hacia dónde me dirijo para poder asegurarme que lo que hago día con día me lleva hacia ese lugar. ¿Qué es lo verdaderamente importante para ti? ¿La salud? ¿La familia? ¿Las experiencias y los logros? El estudio, el aprendizaje, ayudar a otros. ¿Se acuerdan que en una de las charlas veíamos las diferentes necesidades que mueven al ser humano? Procura atender esas necesidades que a ti te mueven y hacer lo que realmente sea de interés para ti. La verdadera efectividad es aquella que se orienta a los objetivos que realmente yo deseo alcanzar. Cuando una persona, un adulto, un adulto se define así, un adulto por el hecho de tener que cumplir con obligaciones y responsabilidades, responsabilidades. Pero muchas de estas obligaciones y responsabilidades las personas no las desean, no les gustan, no las quieren, las hacen porque las tienen que hacer. Entonces, cuando tú tienes que hacer algo porque lo tienes que hacer o porque estás obligado a hacerlo, no te vuelves objetivo, efectivo, perdón, no te vuelves efectivo, te vuelves alguien que le da vuelta, al ratito lo hago, después lo hago, tengo otra cosa que hacer y todo se vuelve tedioso y complicado. Así que si realmente me enfoco en lo que me importa, en lo que me mueve, en lo que yo quiero, entonces podré utilizar mejor mi tiempo. Todas las cosas se crean siempre. Dos veces. Si la persona quiere crear música, si la persona quiere construir algo, si la persona quiere realizar un viaje, primero debe hacer un proceso de planificación. Necesita ordenar sus pensamientos, reflexionar cómo lo va a hacer, qué es lo que quiere hacer. Siempre existe primero la creación mental en todo. Desde que te preparas el desayuno en la mañana, primero visualizas o imaginas qué es lo que quieres desayunar y después acciona. Lo que pasa es que es tan rápido, tan automático, tan estamos tan acostumbrados a esta creación mental que ya no la percibimos, pero siempre existe una creación mental. Debemos asumir desde la clase pasada que tú eres el creador o la creadora de tu destino. Ese es el primer hábito. Ser proactivo es ser un constructor, un trabajador, un creador. Yo hago que ocurra, pero el segundo hábito, que es, inicia con un fin en tu mente, es justamente crear en la mente qué es lo que quieres construir o hacer. ¿Por qué se habla primero de ser proactivo? Justamente para salir del plano de víctima y para poder asumir una responsabilidad. Ya asumiendo una responsabilidad, entonces nos sensibilizamos justamente a um, poder definir qué es lo que quiero lograr, alcanzar y hacer. Dentro de las enormes capacidades que tiene nuestro cuerpo, nuestra estructura humana, Está nuestra mente, nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene, como la gran mayoría de ustedes ya sabe, dos hemisferios. El hemisferio izquierdo es el hemisferio eh, lógico, analítico, racional, de la estrategia, del control, el realista, el concreto, el que tiene que ver con la ciencia, con lo medible, con lo que puedo programar y con lo que puedo organizar. Es súper importante. Este hemisferio izquierdo, porque es el que le da orden a nuestra vida. El hemisferio derecho, por el contrario, es el hemisferio de la pasión, de la creatividad, de la libertad, del amor, de la intuición. Y está referido a eh, lo que no está estructurado: la música, el arte. Y me refiero a no estructurado, como que te da la libertad, ¿ok? Entonces, ambas características de nuestra mente deben de ser utilizadas en función de lo que queremos lograr o de lo que queremos hacer. Utiliza tu cerebro derecho para ampliar tus perspectivas, para visualizar y para afirmar positivamente. Antes de empezar a hacer, es muy valioso poder imaginarte viviendo eso que quieres hacer, alcanzando eso que quieres lograr. ¿Para qué? Para que realmente al percibir las sensaciones de esa vivencia o ese logro, puedas en tu interior percatarte si realmente eso es lo que te mueve y lo que quieres. También el hemisferio derecho me va a permitir eh, salir de la caja, pensar fuera de la caja, moverme hacia el océano azul, que son características y conceptos que están en el desarrollo humano, la psicología positiva y las neurociencias, que permiten ver más allá de lo lógico o de lo obvio. Utilizar nuestro cerebro izquierdo significa planificar, ordenar y definir las acciones concretas y al mismo tiempo percibir que voy cumpliendo aquello que me propongo. Así que es súper importante, súper valioso saber entender estas características que están en nuestro interior, están en tu interior, en mi interior, y nos dan una perspectiva global a lo que queremos realizar. Lo que nosotros queremos hacer, lo que nosotros queremos alcanzar, está referido a cuatro áreas. Lo que te encanta hacer, lo que haces bien, lo que el mundo necesita y por lo que te van a pagar. Eso genera la pasión, la misión, la profesión y la vocación. Y cuando unes lo que te apasiona, eh, tu misión, tu vocación y tu profesión, de ahí surge un concepto de propósito. Decía Steve Jobs, aquel que hace aquello que le apasiona nunca va a trabajar. De eso se trata. Hablábamos que la sesión pasada, que el concepto de... Proactividad lo que da es responsabilidad en la persona y eso genera libertad. El iniciar con un fin en la mente le da a la persona liderazgo interior. Genera y construye en el individuo su liderazgo porque entonces es la persona la que está decidiendo hacia dónde quiere dirigir sus esfuerzos sus actividades, su energía. Y eso le da sentido a la vida. Por eso es tan importante, porque si la persona define hacia dónde quiere ir, entonces su vida tiene un sentido, su vida tiene un porqué, su vida tiene un para qué. Así que no es poca cosa. Así que no importa si me estás oyendo y eres muy joven y empieza a pensar un poquito qué cosas te gustarían hacer. Y efectivamente tienes mucho tiempo para probar, tienes mucho tiempo para equivocarte, tienes mucho tiempo para hacer e investigar. Pero aguas que el tiempo se pasa rápido. <laughs> y estás en la etapa de tu vida donde estás muy acelerada, muy acelerado, muy enfocado en lo que tengo que sacar en el aquí y ahora, aguas porque también el tiempo pasa rápido y lo que estemos haciendo hoy construye nuestro futuro. Muchas personas por sacar su actividad, su trabajo no cuidan su salud, no cuidan su alimentación, no cuidan sus relaciones. Eso te va a pasar cuenta a futuro. Aguas. Y no importa si estás en esta última etapa de tu vida, al contrario, eh, aunque no lo parezca, tienes mucho tiempo por delante y podrías hacer muchas cosas aún. Así que aprovecha para darle sentido a tu vida. Así que la pregunta del millón. La hemos hecho varias veces en, esta, en este eh, cúmulo de charlas de um, unidos es mejor. Es qué es lo que quiero lograr antes de que termine el año. Estamos hoy a 21 de mayo. Faltan nueve días, si no me equivoco, para que termine el mes. Y a partir de ahí nos quedan otros siete meses de este año. Siete meses, siete meses son un poquito más de 210, son como 215 días, si no me equivoco, no es exacto, pero son bastantes días. Eh, para empezar un cambio se requieren 21 días, para estabilizarlo 42, para asimilarlo 66. Prácticamente tienes tres vueltas para lograr cosas que quisieras lograr. Así que no es poco tiempo, es muchísimo, muchísimo tiempo por delante para lograr un 2020 magnífico, maravilloso, que nos haya permitido conectarnos más con nosotros mismos, conectarnos con nuestras familias, con nuestros conocidos, ir hacia nuestro interior. Antes de retirarme el día de hoy... Quiero confirmarte un regalo que tengo para ti. Esto que hemos trabajado el día de hoy está basado en el libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Y para ti que estás oyendo esta charla, y no importa que la estés oyendo grabada, te voy a pedir que me envíes un correo. Es la única tarea que te pido, que me envíes un correo electrónico. Ahorita lo vamos a poner. El correo electrónico es... Carlos-SilvaMX arroba yahoo.com.mx. Envíame un correo, carlos-silva yahoo mx yahoo.com.mx, y con muchísimo gusto y sin ningún costo, te voy a enviar un PDF con el libro Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, para que puedas profundizar sobre muchísimos temas, estos dos temas que hablamos de ser proactivo comenzar con un fin en la mente y un montón, montón de temas más. Aprovechalo, pídelo, tu libro de seguir la conferencia quiero el libro y con muchísimo gusto te lo hacemos llegar. La semana que viene termina el mes de mayo. Increíble cómo se va el tiempo. La semana que viene termina el mes de mayo. Vamos a tener nuestra charla normal el día martes aquí por YouTube como siempre, como todos los martes. Y vamos a mover la charla del jueves para el día viernes 30. Por algo quedó de esa manera, así que el, el, el ciclo de conferencias relacionadas con el desarrollo humano va a terminar el día 30, viernes 30 de mayo en la noche. ¿Qué va a pasar en junio y julio? Me voy a adelantar para junio y julio. Vamos a seguir con estas charlas, pero solo los días martes. Y a partir de junio y julio, solo los días martes. Y vamos a estar dando tips relacionados con la salud. Vamos, todas las charlas van a estar orientadas a la salud. Eh, en estas 15 charlas que hemos dado, pero todavía faltan dos más, así que va a ser un total de 17 eh, charlas, van a estar referidas al desarrollo humano. Después viene todo un cúmulo, eh, van a ser por lo menos 10 charlas relacionadas con temas de salud, que van a ser los días martes en nuestro canal. Seguiremos con el mismo horario. Así que ahí vamos a estar. La semana que viene, eh, miércoles y jueves, miércoles y jueves 27 y 28 de mayo, vamos a realizar el curso de reingeniería mental. Y el tema medular es cómo desactivar las creencias limitantes, cómo desactivar ese diablito que te juega en contra cuando tú quieres alcanzar una meta, cuando quieres lograr algo, cuando te quieres proponer algo. Solo para pensar esta idea antes de retirarnos, imagínate algo grande que quisieras alcanzar. Imagínate una meta que te motive, que te emocione, escríbela. Y te vas a dar cuenta que en el momento de escribirle hay una parte en tu mente que te dice, "No le tires tan alto, tírale un poquito más bajo, pero para que te asegures de llegar." A ese nivel trabajan las creencias limitantes. Hay formas de desactivarlas, prácticas concretas y es uno de los temas que vamos a estar revisando el próximo miércoles 27 y jueves 28. Ese curso tiene un costo, es para eh, fondos para la eh, eh, organización Meditación Ram en México. Estamos organizando con la sede de Monterrey, Guadalajara y Puebla. Así que contáctalos por eh, Facebook, Meditación Ram, Monterrey, Puebla o Guadalajara, y ahí te van a dar informes. El curso me va a tocar impartirlo a mí. Ya hay personas inscritas. Gracias, muchas gracias. Los esperamos. Como que ya nos vamos a ver primero el martes en la charla. ¿Qué te deseo? Un excelente fin de semana. Te deseo lo mejor. Cuídate. Cuídate, cuida los tuyos. Quédate en casa. Ve a tu interior. Y escríbenos. Síguenos en Facebook. Promueve la página de Yogarram. Y te enviaremos el correo electrónico. Como siempre, muy agradecido. Me van a hacer el favor de eh, mostrarme las personas que están saludándonos. Como siempre, María de Los Ángeles, Cristina Charles, María Jesús Salas, Lili Luna de Saltillo, gracias por estar. Eh, Marisol Núñez, Ivonne, gracias por estar desde Vallarta. Un abrazo. Eduardo Rivas, Rolando, como siempre, Matilde Bustamante, gracias por estar, al igual que Arciel. Voy a mandar un saludo porque nunca manda mensaje, pero siempre está ahí. Socorrito de Zacatecas, gracias por estar. Gloria, qué gusto que estés desde La Serena, Chile. Luis García, a ver si Luis luego me dices de dónde eres, porque siempre me acuerdo del futbolista Isabel Carrillo, gracias. María de los Ángeles, gracias. Leti Cortés, desde la Ciudad de México, eh, la familia Arellano. Muchísimas gracias, Ismael. La familia Sarita fue la que cumplió años el otro día, después me quedé dándole vuelta a Sarita, pero un saludo a toda la familia Arellano, a tus papás, a tus hermanas, a todos los sobrinos, a tus hijos, a todos. Un abrazo de corazón. Eh, Carmen Esther. De Zacatecas, muchísimas gracias por estar. Ha sido un gusto, como siempre, compartir. Recuerda, escríbeme al correo carlos-silva para que eh, te envíe el libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Y puede que la semana que viene hagamos algún sorteo para participar del curso Reingeniería Mental por lo menos dos lugarcitos. Luis, del Perú, gracias por estar, ya sea que estés en Lima o en Cusco, igual Arciel, muchísimas gracias. Hoy le hablé a Arciel. Gracias a todos los que están, los que estarán, que lo verán después. Descansa, que tengas muy, 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 muy buenas noches. Un gusto, realmente de corazón. Gracias por darme la oportunidad de estar contigo, Patti, Luis, eh, Miriam. Todo el mundo, saludos, se les quiere. Nos vemos próximo martes. Adiós.